a 50 años de la desaparición de Edmur Pericles Camargo. ¿Cuándo comenzó la articulación represiva en el Cono Sur de América Latina? El terror organizado. La Operación Cóndor. Los papeles que invitan a la primera reunión en Santiago de Chile están fechados en noviembre de 1975. El anfitrión dio órdenes precisas. Cada delegado deja en el acta su nombre y apellido. Brasil asistió, pero no firmó. 5 años antes. 16 de junio de 1971. Aeropuerto Pudahuel, Santiago de Chile. Señores pasajeros, les informamos que hemos comenzado nuestro descenso y en breves instantes aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini. Les agradecemos haber elegido el vuelo 135 de LAN Chile. Pasajeros en tránsito a la ciudad de Montevideo, por favor, permanecer en el avión. En ese avión está un brasilero exilado en Chile. Miembros de la Policía Federal Argentina abordan el avión. El dirigente viaja con documentos falsos a nombre de Enrique Villaza. Villaza es Edmur Pericles Camargo. Su nombre se encuentra tachado en el informe DOC Aditar. Ese informe fue elaborado por el agregado militar brasilero en Buenos Aires, como si en 1971 la Operación Cóndor ya existiera. El informe DOC Aditar se encuentra fechado 6 días después de cometido el crimen. Se hizo público 41 años después. Edmur Pericles Camargo, de 57 años, fue secuestrado y entregado a las autoridades brasileras. Es trasladado a Río de Janeiro en un avión de la Fuerza Aérea Brasilera. Está desaparecido hace 50 años. Ese documento involucra a un Alberto Conrado Avegno. Es un infiltrado brasilero que vive en Montevideo y que delata la presencia de Edmur Pericles Camargo en el mismo avión. Alberto Conrado Avegno fue descubierto a los 85 años en Montevideo y dijo que no se arrepentía de lo que hizo. El 8 de diciembre de 1970, guerrilleros urbanos en Río de Janeiro secuestran al embajador suizo. El 16 de enero, 40 días después, lo liberan, a cambio de la libertad de 70 presos, que son desterrados a Chile por decreto y transportados en un avión militar. Así llega Edmur Pericles Camargo a Chile, donde gobierna Salvador Allende. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Durante los años 70, los gobiernos militares de Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil integran un brazo criminal. Una historia de horror, exterminio y genocidio. Decenas de miles de víctimas. 30.000 desaparecidos. 50.000 asesinados. 400.000 detenidos, secuestrados y torturados. Una historia que no se puede medir. Conocer, saber, aprender, recordar.